Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Will García. Aprovechando que andamos acá por estos lados de Guanacaví, Durango, vamos a volar el dron en la comunidad que se llama Morelos, ubicado en el camino que va para la carretera de Guanacaví, Durango. De aquí está cerquita el Zape, Guanacaví, y pues de ahí nos vinimos para acá, para este lado. Vamos a dar unos sobrevuelos. Esperemos si el aire no afecte en lo más mínimo, porque sí está haciendo bastantito aire. Ya el dron me dirá si tendré que parar y tener que regresarlo, porque sí puede haber ciertos problemas al momento de volarlo. Bueno, vamos para allá. ¿Sale? Sí, pues el dron sí tiene un poquito de ciertos problemas al momento de que se está desempeñando en su vuelo, ya que sí está haciendo bastante aire, la verdad. Esperemos y no me vaya a sacar, ¿cómo se le llama? Advertencias donde tenga que parar el vuelo, ¿verdad? Porque miren qué bonitas tomas estamos haciendo aquí. Estamos pasando por el lado donde viene el arroyo o el río. Aquí está, ya que esta comunidad está cerca del río, y aquí ya agarramos para la izquierda. Si pueden, bueno, ahorita el micrófono Rode ayuda mucho para que el aire no se sienta tanto, pero sí hay bastante aire, la verdad. Miren, aquí ya podemos ver la comunidad de Morelos. Saludos para toda la gente bonita de Morelos. Esperemos si les guste este video. Aquí vamos a pasar cerca de los árboles para que se vean unas tomas impresionantes y bonitas. Miren, el dron tarda un poquito en cruzar, ya que el aire lo regresa un poco. ¿Sí? Vean qué bonito se ve. Hasta ahorita el dron no me ha mandado advertencias de que el aire está muy fuerte o algo por el estilo. Todo bien hasta ahorita, pero lo que sí es que la pila se la va a gastar más rápido. Miren, aquí estamos entrando por esta parte tan bonita que tiene la comunidad de Morelos. Miren qué bonito. Uy, hay aves por ahí. Espero y no vayan a ocasionar algún problema. Por aquí también había, creo, aguas termales, solo que por ahí supe que ya no las rentaban, ya no podía uno pasar. Ya las habían hecho tipo particulares. Miren, aquí está la iglesia. Voy a subir un poquito el dron para poder darle un sobrevuelo así y no chocar con nada que esté a un costado del dron, ¿verdad? Oiga, pues Morelos está grande. Morelos está grandecito. Miren qué bonita está la plaza. Y la iglesia, por supuesto. Miren, acá tiene un domo. Y pues no podía faltar las cuatrimotos acá para estos sitios. Seguimos sobrevolando a una distancia de 1 km 600 m desde el lugar donde me encuentro.
Y sigue haciendo bastante aire, amigos. Y pues aquí haciendo vuelos bajos, muchos me preguntan que si no me da miedo que el dron vaya a chocar o algo por el estilo, ya que la mayor parte de las veces los vuelos sin los sensores de obstáculos. Pero bueno, ya con la experiencia que tengo, pues ya me ayuda un poquito para definir los espacios y dónde poder volar, ¿verdad?, sin ningún problema. Nosotros nos encontramos por allá a lo lejos. Y quiero mostrarles dónde estaban antes las aguas termales, donde antes se podía bañar uno. Ahorita pues ya no se puede, solo que ya de tantas vueltas que di ya no me ubico. Ah, sí, estaba bajando de aquí de la iglesia, estaba aquí por este lado. Aquí en esta parte vamos a ver si podemos ver las aguas termales, o aún ver si aún está. Míralas, ahí están. Vean qué bonita albercota. Oh, extraño mucho bañarme en ese lugar. La primera vez que vine con mi esposa, cuando era mi novia. Ahí mero nos llegamos a bañar. Ojalá y las volvieran a dejar para el público nuevamente. La verdad, era algo turístico muy bonito. Miren qué bonita está, y está profunda, está honda. Ahí sí, quien no sabe nadar, mejor que ni se meta. Bueno, si lo llegaran otra vez a colocar para el público, ¿verdad? Y bueno, subimos el dron con esta imagen de las aguas termales que se encuentran aquí en Morelos. Vean qué bonito está Morelos. Hermosos lugares que se encuentran acá para Durango, señoras y señores. Durango, México. Vean las bellezas.
Ven, qué hermoso se ve. Y bueno, sigue haciendo más aire. Vamos a traer al dron de regreso. No sin antes dar una última vista a nuestro querido Morelos. Y por aquí viene siendo la entrada aquí al pueblo. Esta entrada que cruza por este puente. Por aquí. Esta es la icónica entrada de Morelos. Y bueno, ya aquí el dron me está advirtiendo que me queda 25%, 27%, perdón, de batería. Y ya con ese 27% de batería, nos regresamos. Y bueno, por aquí ya ustedes pueden ver el coche allá a lo lejos, donde estoy estacionado. Y bueno, pues todo bien, todo ha sido por hoy. Espero les haya gustado este video a la gente de Morelos. Espero y también me sigan, me den like a los videos que estamos subiendo por ahí en la plataforma de YouTube. Y ya no me alcanzó a dejar despedirme. Y por favor, denle like, compartan el video. Y también, si se pueden suscribir, eso me ayudaría muchísimo como creador de contenido. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Hasta luego y chao.